Tauro, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para Tauro. Sol, luna, ascendente o Venus. La carta de la luna, la primera energía que ha aparecido. Bueno, la carta de la luna habla de lo oculto, alguna situación oculta. Por ahí, vamos a clarificar esa carta. ¿Qué quiere decir la carta de la luna? Ok, vale. Carta de la estrella, invertida también, ¿eh? o sea, perdón, invertida, también no, la luna está derecha. Ok, eh... Tauro, yo siento que tienes que tener cuidado con una persona, ¿eh? que no te está siendo clara, que siento como que te está pudiendo crear falsas esperanzas, falsas ilusiones, y que esta persona no es sincera, ¿eh? Vamos a ver qué persona es. Vale. La carta de los enamorados es una relación afectiva contigo. Esa persona. Signos principal: Piscis, Acuario, Libra. Te vas a dar cuenta. Tauro, muy pronto te vas a dar cuenta de que esta persona no es sincera, de que esta persona no es leal, me dicen, de que esta persona va con engaños, va con tapujos, va con mentiras, va falsamente, va ocultando ser quien es realmente, o sea. Es... Como una persona que, bueno, te habla muy bien, te trata muy bien, te halaga mucho. ¡Wow! Pero después te está poniendo una máscara muy gorda esa persona. ¿Ok? Bien. Tiene mucho interés en ti esta persona, Tauro. Demasiado, diría yo. Tiene mucho interés en ti. ¿Por qué tiene tanto interés? Porque ahí está lo oculto. Está interesada en algo. Está interesada en algo tuyo. Siento que es una persona que, bueno, puede pretender aprovecharse de ti, sacarte algo. Incluso, incluso, te diría. Que puede ser que te llegue a sacar dinero. Y si no es dinero, puede ser algo material. Tienes que tener cuidado, ¿eh? Vale. Tus guías te avisan, Tauro. Que tengas cuidado con esta persona De que no la conoces De que no la conoces De que es alguien con una energía muy conflictiva Siento que es una persona Que en el momento que sus planes no le salen bien Ataca ¿Ok? Ataca ¿Cómo ataca? Pues puede atacar verbalmente eh, puede ponerse como muy frustrada esta persona tal vez esta persona la estáis conociendo en distancia tal vez la estáis conociendo de lejos por internet por ejemplo ok vale el signo de piscis ha aparecido de nuevo también el signo de virgo está aquí bien vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? ¿De qué va esa persona realmente? ¿Qué es lo que trama o qué es lo que oculta esa persona a Tauro? Bien, hay como muchas comunicaciones que se están dando con esa persona, ¿ok? Vale. <coughs> Fíjate, hay comunicaciones que se están dando con esa persona, pero hay algo de lo que esa persona no habla. Y es algo por lo que tú le has preguntado, pero no habla. Y es de su vida. Vale, de su vida, de su trabajo. de su pasado. Sí, siendo una persona que realmente tiene un pasado muy negativo, muy conflictivo, pero un pasado del que esa persona no quiere hablar, por el que tú le has preguntado posiblemente, pero es como que no quiere hablar. Ok. Puede ser que tú, Tauro, le hayas ya dado de lado a esa persona porque te hayas dado cuenta que, bueno, que no es sincera, pero te están avisando, esta persona va a regresar a buscarte, va a regresar a llamarte, va a regresar a escribirte. Y ese regreso no es positivo, Tauro. Ese regreso no es positivo porque es una persona de la que tú debes alejarte. Vamos a ver qué más. Dicen, es un laberinto. Esta persona es. Su mente es. Un laberinto. Porque. A ver, tú te vas a dar cuenta. Te va a contar algo esa persona que ya te ha contado en otra ocasión, pero va a cometer un error. Aquello que te va a contar no te lo va a contar igual a como te lo contó anteriormente. Por eso te vas a dar cuenta de que hay cosas que está ocultando, de que hay cosas donde no te es sincera esa persona. ¡Wow! No te habla de su vida por esto. Puede ser que te haya dicho simplemente que está sola, que es separada, que es divorciada, pero la verdad es otra: esa separación, ese divorcio no existe. ¿Puede ser que sea casada esta persona? Sí. Perfectamente, Tauro, sí. Entonces está engañando ya a dos personas. Te está engañando a ti y está engañando a su relación. Es más, tiene hijos esta persona. ¿Ok? Tiene hijos. Vamos a ver qué más. Te están avisando en sueños, Tauro. Sí. Personas que velan por ti, antepasados que velan por ti, tus guías, te están avisando en sueños. Para que veas la realidad, para que abras los ojos con esa persona. ¿Ok? Me dice la letra L. Un nombre puede ser con la letra L. El signo de Cáncer también está aspectado aquí, con esa persona. Si sí, te está cegando, no te está siendo sincera, eh, te puede estar poniendo una bendita en los ojos. ¿eh? Tienes que tener cuidado con esto. Pero tú te vas a dar cuenta. Tú, yo siento que tú de verdad te vas a dar cuenta. Y si ya te has dado cuenta, a pesar de que esta persona vuelva, siento que le vas a dar de lado por completo. Hay otra persona aquí para ti, Tauro. Hay otra persona para ti. Y esta persona que llega para ti o que tú ya conoces, si sí te dicen, es una auténtica persona. Lo que te está mostrando es auténtico. Lo que te está mostrando es real. ¿Ok? Es más. Podrían empezar muchos sentimientos con esta persona nueva. Vamos a mirarla. El signo de Cáncer que os he dicho puede ser incluso el de esta persona nueva, ¿ok? Vamos a ver esa nueva persona, por favor. Vale, una persona que de entrada te va a ser sincera. Si tiene hijos, te lo va a decir. Si ha roto una relación recientemente, te lo va a decir. ¿Ok? Pero aquello que te dice, lo más importante, aquello que te dice es real, es verdad. No te va a ir con mentiras, con ilusiones, no te va a poner una vida que no lleva. Es que siento de verdad, Tauro, te lo vuelvo a repetir y te lo vuelvo a avisar. Siento que esta otra persona eh, te está pintando una vida que para nada es real. ¿eh? O sea, es que incluso te puede estar diciendo eh, que trabaja en algo y, y a lo mejor es que es. O sea, es como que todo, absolutamente todo lo que te diga es mentira. ¿Vale? Esa primera persona que hemos visto. Si sí, tú vas a abrir los ojos, totalmente, tú vas a abrir los ojos con esa primera persona, vas a decidir eh, bloquearla o lo que tengas que hacer, ¿ok? Y aquí se crea una relación nueva, vuelve a aparecer el signo de cáncer, se crea una relación nueva aquí con alguien que es alguien auténtico, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que tener cuidado porque esa otra persona, la primera, puede volver a intentar molestarte. Yo te aconsejaría... Sí, te aconsejaría que la bloquees, Tauro. Bloquéala. Bloqueala porque siento que es alguien que no se cansa, que no va a parar. Si tú la bloqueas de un lado, te va a buscar por otro. ¿Ok? Vas a ver la luz, vas a ver todo lo que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta tú mismo y vas a decidir. Vas a ver realmente quién merece la pena en tu vida y quién no. Porque esa persona, primera, te lo aviso, ¿eh? te estaba engañando, Tauro. Y te estaba engañando a base de bien. ¿eh? Ya te digo que puede ser una persona que regrese. Ok, o sea, a lo mejor esa predicción te resuena con alguien que tú, bueno, has descartado hace poco, pero es que te avisa, ¿no? Esa persona puede regresar y va a regresar. Y te puede llegar incluso a contar una pena, o sea, es como victimizarse esa persona de que mira lo que me ha pasado. Cuidado, porque siento que ahí es cuando te pide algo esa persona. No confíes, para nada, no confíes, Tauro, en esa persona. ¿Ok? Porque es una persona que va eh, mintiendo todo el tiempo. O sea, es que no es que yo te diga, bueno, es que te ha mentido en esto, lo otro, no. Es que te ha mentido en todo. En todo, ¿ok? Bien. Además, eh, puede ser que, fíjate, te vas a dar cuenta con esto. Era una persona que a todos te los ponía de malos. O sea, es como que esa persona nunca había hecho nada, pero los demás sí le habían hecho algo, siempre. Incluso te dijo que había intentado antes de ti conocer a otras personas, pero le dieron de lado. como que le bloquearon después o algo así. Y eso le ocurrió con varias personas, ¿no? Por eso se ponía como de víctima. Pero claro, ahora, ahora, Tauro, cuando tú te estás dando cuenta, ¿por qué le bloqueaban? ¿Por qué le daban de lado? Porque la actitud de esta persona, esa otra gente se dio cuenta. Y todos se dieron cuenta a tiempo. ¿Ok? Tauro, comentadme si os resonó la lectura, por favor. Nos vemos muy pronto. Chao.